Hola, queridos habitantes de la isla Benchortiana, soy su presidente Ben Shorts, Héctor de la Hoya. El día de hoy les traigo el primer informe de gobierno de la isla Benchortiana. Esto nunca había sucedido antes, solo en el grupo de Facebook, pero hoy decidí comunicarme con ustedes. Creo que es importante que para que la isla siga funcionando y la comunidad siga feliz y contenta, alegre, segura y creciendo, la única manera es que ustedes y nosotros tengamos una gran comunicación. Por eso he decidido hacer el primer informe y espero que sea el primero de muchos para que ustedes puedan estar al tanto de todo lo que está sucediendo en la isla. Lo bueno es que tenemos casi puras buenas noticias. Este video contiene un anuncio en el cual vienen muchísimas cosas que están sucediendo en la isla, pero primero me complace compartirles que se abren varios lugares. Para empezar, se abre el centro comercial, se va a llamar Isla Bazar. También, desde hace tiempo, ya contamos con un gimnasio que se llama Reto Fit y ese también lo pueden encontrar en ventures.com. El centro comercial lo puedes encontrar en islabazar.com. Más adelante, en este informe, vas a poder ver algunas de las cosas que vas a encontrar ahí. También tengo que informarles que algunos investigadores y científicos hicieron una expedición por la isla Benchortiana y se han visto algunas criaturas que todavía no tenemos muy bien identificadas. Sabemos que no son dinosaurios y sabemos que no son pollitos de colores, pero seguimos investigando, no queremos dar información falsa, así que dejaremos que los científicos sigan haciendo su trabajo. Y también me complace anunciarles la apertura de Villa Alegría. Este legendario lugar había estado cerrado por muchísimo tiempo, pero porque muchos de ustedes lo pidieron, votaron, dieron like y comentaron, se ha abierto al público Villa Alegría. Villa Alegría estará disponible en el canal Héctor de la Hoya y aquí les voy a dejar un par de clips para que puedan saber qué es Villa Alegría. Aunque si pudiera viajar en el tiempo, sí golpearía a Héctorcito de 9 años porque arruinó barajitas de Pokémon que ahorita estarían pagando un... Sí, es un podcast con Claudia y con su servidor. Muchos de ustedes se preguntan, Héctor, ¿cómo funciona la isla Benchortiana si no pagamos impuestos? ¿Cómo tenemos luz? ¿Cómo tenemos seguridad? ¿Cómo tenemos carreteras tan bonitas? ¿Cómo cuidan nuestras playas? Es muy sencillo. En la isla no existen los impuestos porque todo se paga gracias a ustedes consumiendo el contenido. También tenemos colaboraciones, patrocinios y cuando ustedes compran cosas de la tienda también. Así que por el simple hecho de ver TikToks, el dar un like en Instagram o ver nuestros videos en YouTube, es como si estuvieras ayudando a que la isla mejorara sus condiciones de vida. Es lo único que tienes que hacer. Por eso no existen los impuestos en un lugar tan perfecto y hermoso como la isla Benchortiana. Pero bueno, amigos, creo que uno de los anuncios más importantes del día de hoy es que ahora hemos decidido dedicar un mes entero a ciertos tipos de contenido para poder concentrarnos y conocer mucho más sobre el tema. Estuvimos hablando con varios expertos, también con científicos de la isla, con muchos de ustedes, moderadores de la isla y muchos más para darnos una idea de qué estaría bien. Y nos dimos cuenta de que su presidente es muy fan de Pokémon. Y hemos estado jugando Pokémon con muchísimos de ustedes en Twitch. Hemos jugado Pokémon Snap, hemos jugado Pokémon Go, hemos jugado Pokémon Escudo. Y ahora vamos a hablar sobre este tema durante todo este mes en el canal Benchorts. Pero no te preocupes, los demás contenidos también seguirán existiendo en el canal Héctor de la Hoya, el cual es nuevo. Y ahorita en el video vas a ver algunas de las cosas que van a estar sucediendo en Héctor de la Hoya. Así que muchas gracias por acompañarnos y en los comentarios tú puedes ir decidiendo cuál te gustaría que fuera el tema del siguiente mes. Este mes el tema es Pokémon. A partir de mañana vas a poder disfrutar de este contenido y va a aparecer casi todos los días por aquí, porque yo trabajo para ustedes. Soy el presidente de la isla, pero mi trabajo es que ustedes estén contentos, felices, alegres, que disfruten ser habitantes de aquí. Así que muchas gracias por ser parte de este hermoso lugar. Ya quiero poder hacer más informes, así que espero que les haya gustado este. Déjenle un like y si les gustaría que habláramos sobre más cosas en los informes de la isla Benchortiana, adelante, este es tu lugar, este es tu hogar. Y me encanta que se sientan seguros y felices aquí. Y si no saben qué es la isla Benchortiana, podemos darnos un tour pronto. Ustedes solo dejen sus dudas aquí abajo y les podemos dar un tour por la isla Benchortiana. Hay gente que vive aquí desde hace casi 15 años y hay gente que llegó hace un mes o hace un par de semanas y les hace falta un recorrido o les hace falta conocer un poco sobre la historia de este hermoso lugar. Así que, ¿por qué no? Todos son bienvenidos. Pero bueno, los dejo con este video. Nunca habíamos abierto tantos lugares tan rápido en la isla Benchortiana. Estamos creciendo muchísimo, más que nunca, porque estamos a punto de cumplir 14 años. Así que la isla está
muy alegre con este festejo y no pudiera suceder todo esto si no fuera por ti que estás viendo esto. Así que los dejo con el video y nos vemos a partir de mañana con el primer video de Pokémon. Por cierto, espero que tengan listas sus Pokébolas. Cada quien tiene sus Pokémon. Existen algunos Pokémon en la isla. No muchos, son muy poquitos. Normalmente cuando quieres atrapar un Pokémon tienes que salir de la isla Venchorteana. En la isla Venchorteana existen otras criaturas completamente diferentes. Pero aún así está divertido conocer sobre esta cultura. Así que chicos, nos vemos en el próximo video. Disfruten mucho este video que llevamos meses preparando para ustedes. Sobre todo para que todo lo que sale en el video estuviera listo. Nos llevó, algunas cosas tienen más de un año. Ok, entonces muchas gracias por ver esto y hasta luego. Hemos estado juntos durante muchos años. Hemos llegado a lugares que creíamos inalcanzables. Hemos tenido derrotas, pero también grandes triunfos, viviendo grandes aventuras. Hemos probado grandes manjares juntos y también los hemos creado. Y la isla siempre ha estado unida. Pero llegó el momento de cosas nuevas. Ha estado muy cool todo lo que hemos hecho juntos, pero los he estado leyendo, los he estado escuchando, los he estado viendo y estoy muy emocionado con la comunidad, así que quiero hacer cosas nuevas. Nuevos contenidos. Y estoy muy emocionado de compartirlos contigo. Tenemos el nuevo canal Héctor de la Hoya. Estrenamos islabazar.com, donde vas a poder encontrar nuevos productos. Y en ventures.com tenemos los retos que ya conoces: el reto Fit, el reto de salud mental y también el reto Nutri. No sé si sabías, pero tengo un blog con mi hermano. Es de comida y tenemos una nueva imagen. Y recuerda que puedes acompañarme a atrapar Pokémon en Twitch. Estoy muy feliz de que seas parte de esto. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas?